Doble cita deportiva este domingo en Chinchilla. Tenemos la carrera trail, que sube todos los cerros habidos y por haber aquí en el pueblo. Esa consta de unos 16 kilómetros. Incluso creo que tienen que subir alguna piedra con alguna cuerda, o sea, ponérselo un poco más difícil. Y luego tenemos la carrera popular, que es la de siempre. Tiene sus cuestecillas bastante también por ahí. Hay 4 o 5 cuestas bastante exigentes. Pero bueno, es una carrera accesible con un camino bastante grande y con unos 13 kilómetros. Más de 200 corredores inscritos. Ambas pruebas puntuables en los circuitos provinciales. Chinchilla es una de esas carreras atractivas entre los habituales. Desde las 7 más o menos, ya con nervios. Y te levantas y ya te tienes que despertar, desayunar y pensando en la carrera. Pues hacerlo entre media semana lo equivalente a lo que vas a correr, unos 12 kilómetros o 14. Y hacerlo dos o tres veces y luego después ponerte de aquí y atarte de correr otra vez. Los primeros en salir, los corredores de la prueba de trail. En tan solo una hora y 11 minutos, Jesús Lucho Muñoz cruzaba meta, seguido de su hermano Javier Muñoz. La verdad es que ha salido a un ritmo fuerte y no manteniendo la velocidad, no ha bajado el ritmo y mi hermano venía por detrás muy cerquita y la verdad es que me he encontrado muy bien. Lo más cómodo y lo mejor es que estamos en casa, por decirlo. Todos los que practicamos el trail venimos aquí a entrenar, en la zona más cercana de montaña que tenemos en Albacete. Clubes de atletas de toda la provincia y comunidades limítrofes participaron en este trail, una disciplina que dicen engancha. Pues precisamente una hora después, pistoletazo de salida a la novena carrera popular de Chinchilla. 13.200 metros en una prueba rápida para José Agustín Valiente, que se afianza en la clasificación, y María Elena Ruiz, primera entre las féminas. Próxima cita en Olla Gonzalo, domingo 2 de octubre a las 11 de la mañana. La música, no te mueras, no.